Hola amigos, ¿cómo están estas olas orillas del lago Tamango? Tenemos gente pescando allá. Los invito a una increíble tarde con una familia 100% patagona. Oye, miren qué increíble paisaje, hay un bote ahí, quizás cuánto tiempo, cuánta historia tiene. Permítanme, amigos, presentarle a mi amiga. Aquí está. Amiga, tú. Hola. ¿Cómo estás ahí? Hola. Bien, bien, ¿y tú? Jaime, ¿cómo bien, estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Oye, qué hermoso el lugar. Precioso. Se pasó. Lago Tamango. ¿Cuánto tiempo es la Patagonia, amiga? 12 a 13 años. ¡12 a 13 años! ¿Qué vamos a preparar? Salmón, wow, a la parrilla. Ya. Ceviche de salmón del lago. Wow. Ahí al frente tenemos gente pescando. Pero aquí, la amiga Antu. Salmoncito. Ya tiene un salmón casi listo. Una truchita. Bueno, ya. ¿Qué hago yo? Picar cebolla, exprimir limones. Ya. Las verduritas. Y después hervir. Y después comer. Y después comer. Vamos. Como se está manejando la amiga Antu, ahí este salmón le puso la sal. Yo les voy a revelar todos los secretos aunque ella no quiera. Uy, me pidieron ayuda, ofrecí ayuda, pero la verdad es que estoy mirando aquí. Ahí está el limón. No, está Jaime. No sé si lo... Ahí está la Antu. Lo rompemos. Se cae todo. Así va el ceviche de la amiga Antu. Hoy Antu se nos levantó el viento, ¿eh? Sí, rico, salmón de acá, del lago. Qué rico. Con este entorno. Maravilloso. Se pasó, ¿eh? Sí, se maneja ahí. Dice que no se manejaba, pero miren cómo va eso. Y si son todas iguales. Ah. Vuelto y listo parece, ¿ah? Bien, wow, ingrediente, ¿no, amiga? Bueno, salmón. Ya, ¿de dónde? Del lago chileno. Ya. No, de criadero. Bien. Pimentón. Pimiento. Muy cebolla. Bien. Muy bien. Paltita. Cubitos. Ahí está. Sal. Buena. Sal. Limón. Limón. Y cada uno puede darle un toque. El toque con el ingrediente que más le guste. Que ustedes quieran. Entonces aquí está la Antu preparando el salmón. Allá está don Jaime a cargo del fuego, porque aparte del salmón, anda combinado. Aparte del ceviche, tenemos un salmón que vamos a tirar a la plancha también. Miren cómo le está quedando este ceviche a la Antu. Wow. El toque de aceite. Oye, cosa más linda. Te pasaste, les quiero mostrar algo.
Y eso. ¡Guau! ¡Wow! ¡Miren el auto! Y decía que no se manejaba. Y nos está agarrando la lluvia. Chiquillos, uno, sí, está cayendo lluvia, con un día maravilloso, orillas del lago Tamango, espero que se vea, sí, se ve. Y la Antu que nos cuenteó que no se manejaba con ese bicho, que más o menos, miren cómo quedó. Oh, miren. ¿Saben qué les quiero contar también? Miren la tabla, miren la maravillosa tabla, dice Chile Paraíso. Me la regalaron en Villa O'Higgins. Hermosa artesanía. Hermosa artesanía. Y la gente, y un saludo para la amiga La Turquita. Si tienen una tabla como esa, tienen que pasar a verla. Pero miren cómo está ese ceviche. Ya, probémoslo. La mejor parte. Eso. Cachense, cabros, cómo quedó el salmón. Miren cómo quedó ese ceviche. Vamos a probarlo. Wow. Antu, ya ven, para que probemos el salmón. Rico. Oye, qué delicioso, hermoso. Qué rico, ¿eh? Pasaste, o sea, ¿eh? Se ve lindo, se ve lindo. Ya, ¿dónde está la cuchara? Probemos. Un poquito, Merkel. Dale, ya, me gustó, me gustó. Bien, aquí tengo la cucharita. A ver, a ver. Aquí está la cucharita. Póngale. ¿Qué dirá? ¿Usted dirá? La mezquita Merkel. Para los que somos picantes. ¿Qué va a ser? ¡Qué emoción! ¡Este momento! ¿Qué ¡Te vas a! ¡Oye, oh, está bueno! Ya, invitemos a toda la familia a comer ceviche, sí. Cabros, está listo el ceviche. Tenemos harta gente esperando. Sí. Y ahora, se viene el salmón en el fuego. ¡Vamos! Junto a la familia de Samuel y Antu, compartimos una increíble tarde frente a las orillas del lago Tamango. Ellos forman parte de ese grupo de personas que hacen que lo común sea extraordinario. Los dejo invitados, amigos, a una próxima aventura de Chile Paraíso, en donde podamos compartir y recorrer juntos los lugares más bellos de Chile.